Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos a Taller de Salud. Tras las mini vacaciones de Semana Santa y fiestas de primavera, volvemos aquí con energías renovadas a nuestra cita semanal con ustedes. Para ello, hemos preparado un interesante programa en el que vamos a hablar de un problema que afecta a uno de cada cuatro personas en España, la mayoría hombres, y que no es otro que la apnea del sueño y los ronquidos. Para aclararnos todas las dudas sobre este asunto, nos acompañan en el plató de Canal 6 los doctores Julián Caballero, que es el responsable de la Unidad de Trastornos Respiratorios del Sueño del Hospital Morales Meseguer de Murcia. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? También está aquí Pedro Méndez, jefe de Servicio de Neumología del Hospital Reina Sofía de Murcia. Muy buenas. Hola, buenas noches. Y no han faltado a su cita los colaboradores habituales de Taller de Salud, el endocrino y especialista en nutrición del Hospital Virgen de la Risaca, Juan Madrid, buenas noches. Hola, buenas noches. Y el jefe de servicio de medicina interna de este mismo centro sanitario, doctor Manuel Molina Hues. Hola, buenas noches. Bien, para empezar les voy a plantear una pregunta muy directa y, bueno, puede sonar un poco a broma, pero es más seria de lo que parece. ¿Los murcianos roncan mucho? Bueno, en general roncan igual que el resto de españoles y el resto de personas, ¿no? Realmente en Murcia no hay estadísticas, estudios epidemiológicos que busquen esto, pero si nos atenemos un poco a los resultados de los estudios que hay muy bien hechos en el País Vasco, por ejemplo en Vitoria, que es uno de los más referenciados, pues en principio roncamos mucho. Más o menos un 40% de los varones son roncadores habituales, varones adultos, son roncadores habituales, y un 20% de mujeres también, estamos hablando en la edad adulta, quiere decir que somos roncadores como los demás. Sí. Efectivamente, yo creo que no hay una diferencia significativa en la percepción que tenemos del ronquido en los murcianos, y como dice Julián, aquí en la región efectivamente el roncar es tan frecuente como en el resto de España, y lo que ocurre muchas veces es que quizá, y es la matización, hay que diferenciar tipos de ronquido, que eso iremos en la charla después comentando, pero efectivamente el roncar es un hecho muy frecuente que efectivamente casi alcanza a la mitad de la población, y aquí en Murcia pues pasa igual. Lo que hay mucha gente que ronca que no lo saben, e incluso a veces que, no sé, se han quedado durmiendo, tal, le dice, ¿está roncando? Y dice, no, yo no ronco. Además lo dicen categóricamente, sí. O sea, como diciendo, oye, pero tú de qué vas, que me dices a mí, yo no ronco. Y eso lo vemos mucho, por ejemplo, nosotros los endocrinos lo vemos mucho en las consultas de obesidad, porque dentro de la historia clínica al paciente, pues para saber si tienen apnea del sueño y tal, le preguntamos, ¿y ronca? Y el hombre, la mujer, normalmente el hombre dice, no, yo no ronco, y la mujer que está al lado dice, vamos, que no ronca, se tira toda la noche roncando, pero insisto, es que ellos a veces no tienen conciencia de las noches que dan. Sí, lo raro será, te iba a decir, la gente que duerme sola, la que sabe que nos ronca, porque es un problema de pareja muy notable. Y otra manifestación así muy suave es que no solamente, como es un problema anatómico del paso del aire por la garganta, que a pesar de ser una cosa frecuente en adultos, mujeres y hombres, también en niños también se ve en algún caso aislado, pero también es un problema que puede presentarse en ocasiones. Sí, respecto a lo que decía el doctor Madrid, es totalmente de acuerdo. La gente muchas veces no tiene conciencia de que son roncadores, y por eso nosotros insistimos mucho cuando vienen a la consulta que vengan acompañados de la pareja de cama o un familiar que duerma o que lo haya visto dormir. De hecho, es casi imposible pensar en una apnea del sueño en gente que no sea roncadora, a pesar de que en los libros clásicos dice que hay alguno que no ronca, pero probablemente sea más gente que no sabe que ronca más que gente que no ronca. Entonces eso hay que tener... es importantísimo en este tipo de consultas contar con la opinión del sufridor, digamos, que es la pareja habitual de cama. Un aspecto así importante es... Antes de empezar, que no conviene tampoco identificar ronquera con apnea del sueño, es decir, que no todos los roncadores lo tienen, sino que está muy asociado, pero no significa una cosa, no significa automáticamente la otra. Sí, por eso comentaba el doctor Méndez que había que hablar de tipos de ronquido, ¿no? Introduciendo después, efectivamente, algunos matices de alarma que hay que tener siempre en cuenta para diferenciar tipos de ronquido. Yo, de todas formas, quería insistir también un poco en lo que decía el doctor Molina. En los niños es especialmente importante el considerar el ronquido, porque efectivamente puede ser casi uno de los signos de alarma que puede hacer pensar en la posibilidad de una apnea del sueño en la primera infancia. Y efectivamente, bueno, que ya iremos comentando la charla seguramente,
la manifestación en los niños es distinta, es una manifestación que no se comporta igual que en el adulto, y quizás el ronquido es lo más llamativo, y en el niño especialmente hay que estar atento. Pero también en los niños, hay niños que tienen lo que llaman el primer ronquido de la noche, ¿no? Y luego ya no tienen más problemas, o sea que después duermen bien. Sí, y en los niños, claro, en los niños precisamente, a diferencia de las personas adultas, muchas causas de apnea del sueño, esto sí se les produce por una hipertrofia de la amígdala o de la causa, en este caso, es la más frecuente. Vegetaciones. De hecho, es el tratamiento de elección en niños. En niños, a diferencia del tratamiento que luego veremos en el adulto, es la cirugía. Hay que quitar las amígdalas, porque en los niños lo que se produce es una desproporción entre el tamaño de la amígdala, que está en pleno desarrollo, y lo que es su vía aérea. Entonces, son muy susceptibles a que, si les quitamos las amígdalas, mejoren, incluso podamos prevenir un síndrome de apneas del sueño cuando ya son adultos. Hay que decir que no es tan infrecuente en niños. Los datos que hay hablan de que un 2% de niños padecen síndrome de apneas del sueño. Entonces, hay que tener muy en cuenta esa posibilidad. Lo que pasa es que hay en zonas del mundo, incluso en zonas de España, que se está más al tanto de esta opción, y hay medios para el estudio, que por ejemplo aquí en Murcia hay menos, ¿no? Tenemos, y eso hace que probablemente los pediatras, sobre todo, que son los que ven este tipo de pacientes, pues estén menos sensibilizados, probablemente porque, aunque lo están, pero probablemente no tengan los medios a su alcance como para diagnosticar tanto. Porque luego además son niños que luego tienen problemas, que algunos están como parecen hiperactivos, otros tienen un menor rendimiento escolar o se comportan de una manera no muy bien en el colegio, o sea, precisamente porque ese no llegar a dormir bien les da unas alteraciones del comportamiento. Efectivamente, es muy curioso que la sintomatología más típica sea la contraria de la del adulto. En el adulto, el síntoma característico del día es la somnolencia, estar con un cansancio y una somnolencia fácil, y en el niño es precisamente lo que tú comentas, la hiperactividad. Hablemos ahora del activo de ronquido. Lo digo para que eso nos desvíe luego a poder comentar la apnea y otros y sus causas, etcétera. Lo decía antes el doctor Méndez, no sé si cualquiera de los dos. Pues no, efectivamente, en el ronquido, que quizás tiene que tenerse como modelo para buscar un signo de alarma y buscar el síndrome de apnea del sueño, hay que buscar unas características que se diferencian, pues quizás, del ronquido más habitual. Ronquido más habitual suele ser de una tonalidad no demasiado alta. Podemos hablar de decibelios, que será una cifra que tampoco interesa mucho, pero que no tenga una tonalidad alta, pero sobre todo uniforme. Es un ronquido que efectivamente no cambia mucho en su tonalidad a lo largo de los ciclos respiratorios, y característicamente, cuando se asocia al síndrome de apnea del sueño, este ronquido cambia. Es un ronquido que suele tener intensidad muy variable, que eso es una característica muy típica, y generalmente pues también con un grado, con un tope máximo de pico de intensidad mucho más alto que el ronquido normal. Entonces, ese ronquido irregular es el que quizá debe llamar más la atención, sobre todo relacionado con esta patología que hablaremos ahora, del síndrome de apnea de sueño. Yo en la consulta, lo digo porque la obesidad, que luego hablaremos, es una de las causas más frecuentes del síndrome de apnea del sueño. Les pregunto eso, si roncan, que te tiene que contestar lógicamente la pareja, y luego si roncan, van roncando con distintas intensidades, como tú, Pedro, comentabas, y de pronto dejan de roncar, parece que a veces que pueden llegar hasta un minuto sin roncar, y de pronto dan un ronquido muy gordo, que eso sería... Entonces yo, en cuanto que alguien me dice esas, digo, chico, esto en principio tú puedes tener un síndrome de apnea del sueño, tienes que irte a que te hagan un estudio, pero lo característico es parar y luego pegar un ronquido, que es... La pausa, es la característica, lo que llamamos la apnea, la pausa de respiración, que yo no la he nombrado por no entrar directamente en el tema,
Pero sí, efectivamente, lo característico con esa oscilación de la intensidad que termina incluso produciendo una pausa y sí, después sí, efectivamente un ronquido intenso para reiniciar la respiración. Que parece que la persona se queda sin respiración. Parece sí, como, sí. No es que parece, es que se queda. Se queda, sí, ¿no? Se queda, sí, es sí, la sí, definición de apnea, es quedarse sin respiración. Entonces, llama la atención esto de que son pacientes, además la pareja lo suele explicar muy, muy bien. Ellos dicen que están roncando, van modificando su intensidad y de repente se quedan pasados. Dicen muy bien y que lo, incluso lo escenifican y la verdad es que son verdaderos sufridores. De hecho, la gran mayoría de los pacientes que vienen a la consulta de apnea para valorar un roncador, un paciente con apnea del sueño, son un poco obligados por la pareja, ¿no? Es poco frecuente que vengan por iniciativa propia porque muchas veces no tienen la percepción de que están enfermos. ¿Los síntomas? Hemos hablado de que está, de estar cansado al día siguiente, pero ¿hay sí, algunos síntomas más? Son síntomas, los síntomas que tiene la apnea del sueño muchas veces son crónicos, son solapados y a veces el paciente se acostumbra, ¿no? Se acostumbra a decir, es bastante característico que sea gente que considera que está normal, que para ellos se levantan pues más o menos bien o más o menos mal, pero siempre igual, y para ellos se convierte en lo normal. La rutina. Tienen un sueño, sí, me echo una siesta, cuando me pongo a ver la tele me duermo, pero se convierte en algo rutinario y poco a poco, generalmente progresivo, de forma que probablemente ellos no perciben que estén enfermos, ¿no? Y es más la familia, la pareja, la que pone, digamos, los signos de... la alarma en el tema. Sí, la verdad es que, como siempre hablamos del diagnóstico, el diagnóstico es difícil que lo perciba el propio paciente. Es decir, el paciente no se siente, como dice Julián, enfermo. Son una serie de cambios muy sutiles que, acompañados con lo que le ha pasado, que en definitiva es simplemente que no duermen bien, que no descansan, que no tienen las fases preceptivas del sueño. Entonces, tienen ese que ha dicho Pedro de un despertar así brusco, que son despertares continuos a lo largo de la noche. Es decir, que no tienen un sueño regular, plácido, que les haga descansar y que al día siguiente estén ágiles de mente y ágiles de cuerpo. Es un cansancio, una somnolencia, una cosa que lo atribuyen a otra cosa, se toman más cafés, entonces sí, es una serie de cosas muy específicas, sí, pero que luego también se traduce con cosas clínicamente, aumenta la tensión arterial, están obesos, es decir, que son cosas muy sutiles, pero que todas sumadas llevan al diagnóstico. Yo, luego preparando, perdón, doctor Madrid, este programa, también se hablaba de algún síntoma como pérdida de memoria, de algunas cosas, ¿no? Quizá por la falta de dormir, también en algunos casos depresión, incluso depresión, llegan a hablar en algunos textos. La clínica del síndrome de apnea del sueño, que se llama síndrome cuando objetivamos estas paradas que nos explican los pacientes o los familiares, y esto se asocia a síntomas, entonces es cuando hablamos del síndrome. Entonces, tiene básicamente dos grandes grupos de síntomas. Uno son los debido a la mala calidad del sueño, como decía Manolo, son pacientes que duermen de forma efectiva, pero el problema es que es un sueño no reparador, no es un sueño, no llegan a hacer lo que llamamos sueño profundo, que es fase 3 y 4 del sueño, y hacen muy poquito sueño REM, que es el que necesitamos, el sueño profundo sobre todo, para tener la sensación al despertar de haber descansado. Entonces, como tienen esta falta de sueño reparador, a pesar de que duermen horas, y pasa también justamente lo que decía Juan, de que a veces están roncando y ellos dicen que no roncan, pero dice, estoy durmiendo pero no duermo, es porque están en una fase de sueño superficial en la cual están roncando, pero ellos creen que están despiertos o están adormilados, que dicen. Bien, la consecuencia inmediata de esta falta de calidad del sueño, ¿cuál es? Pues se levantan cansados, se levantan con sueño, y esto con el tiempo hace que baje la productividad laboral, intelectual, relaciones de pareja también se alteran mucho porque están continuamente cansados, no tienen, bueno, relación pues de tipo sexual también se ve afectada, y tienen problemas laborales, en familia, tienen problemas, que es muy muy importante, en cuanto al manejo de vehículos o de maquinaria peligrosa, lo cual todo eso son consecuencias de la mala calidad del sueño. Luego, por otra parte, tiene otra consecuencia. Cada vez que tenemos una apnea, que se repite muchas veces a lo largo de la noche en esta enfermedad, lo que hay un cierre de la vía aérea, no entra oxígeno en la sangre, no llega oxígeno al sistema cardiocirculatorio, y se ha visto que esta gente tiene más riesgo de padecer hipertensión. De hecho, ahora se ha aceptado como causa, no solo como sea un riesgo, sino como causa de hipertensión arterial, y
se mueren más por problemas cardíacos, tienen más problemas de accidentes vasculocerebrales a nivel de la cabeza, y últimamente se está relacionando también mucho con la diabetes tipo 2, que es una causa más o menos favorecedora y que también parece ser que los pacientes mal controlados con la diabetes tipo 2 son más frecuentemente gente con síndrome de apnea del sueño. Entonces, y luego hay otra cosa también, que los pacientes no valoran en profundidad la importancia que tiene, porque incluso cuando le explica, en la consulta de obesidad, cuando le dices, clínicamente tienes una apnea del sueño, y dice, bueno, pero eso tiene importancia y tal, y aparte de explicarle, no tan intensamente como tú has hecho, que sí, que hace que estén cansados, que la somnolencia, en el momento que tienen la apnea, yo les digo, es que en el momento de la apnea, realmente, que puede durar desde 10 segundos hasta un minuto, realmente es que tienes peligro incluso para tu vida, porque puedes tener una crisis hipertensiva, puedes tener una arritmia, puedes tener un accidente vascular cerebral, ¿no? Y entonces, dice, por roncar y por... Entonces yo siempre les pongo un ejemplo, digo, tú imagínate que como todos de pequeños nos hemos bañado y nos han capuzado, pues tú que te capuzan en la piscina, y cuando te ves que te ahogas te sacan, y a la chispa te vuelven a meter, y cuando ves que te ahogas te sacan, y así te tiran 2 horas. Dice, bueno, estoy para que me dé algo. Digo, pues eso te pasa cada noche. Y entonces entienden que realmente es una cosa importante y peligrosa. Sí, es curioso además, porque en muchos casos, cuando el paciente consulta o cuando es enviado a nuestra consulta, aparte de lo que efectivamente todos percibimos enseguida, de que él no se siente enfermo y que la familia siempre es la que se alarma, suele, cuando ya empezamos a profundizar un poquillo, contar como que tiene muchos problemas. Y efectivamente, pues se queja de que tiene depresión, cambios del carácter, de que efectivamente está olvidadizo, de que tiene efectivamente mala memoria. Se queja de que parece que puede padecer de la próstata porque orina mucho por la noche, que es otro síntoma muy frecuentemente asociado a esta patología. Y muchas veces, al final, cuando concluye toda su explicación, tenemos que decirle, mire, solo tiene un problema y todo lo que usted está sufriendo en realidad es consecuencia de lo mismo, y efectivamente es una combinación de los dos problemas que ocurren, que es la deprivación de sueño que ocurre por ese sueño superficial, esa fragmentación que ocurre, un sueño que está irregularmente siempre repartido, que altera pues funciones neuropsíquicas, el problema de neuropsiquiátricas, problemas del carácter, etcétera, pero luego la otra parte física, que es la que produce la bajada en el oxígeno, es decir, al no poder respirar durante incluso minutos, pues la sangre efectivamente disminuye de una forma importante. Esto además se conoce también que al producirse con variaciones muy bruscas, tiene incluso un efecto peor que un defecto mantenido, es decir, que cuando el oxígeno en sangre baja, pero de una forma paulatina y mantenida, se tolera mucho mejor que cuando se producen cambios bruscos en las cifras de oxígeno. Y esto es lo que termina produciendo la afectación a nivel de muchos órganos, el aparato cardiocirculatorio como órgano principal, pero que efectivamente es una afectación general, que llega a producir un cuadro sintomático que llega a percibir el enfermo como muchas enfermedades, como muchos problemas. Sí, y eso durante la noche. Durante el día hay un aspecto que ha señalado Julián, que es importantísimo y que cada vez se le da mayor importancia, que es el de los accidentes laborales y sobre todo de circulación, o sea que es una cosa... Y afecta a colectivos especialmente sensibles como pueden ser los conductores, los camioneros, obesos y sedentarios, que tienen una combinación triple y importante, y los conductores de todo tipo, y es una causa que se ha investigado, lo que pasa que es difícil de precisar. Entre las causas de los accidentes se asocia esto además con un problema también frecuente, que es el de los accidentes de tráfico, que es el consumo de alcohol, que como veremos está muy relacionado con este cuadro. Pero estadísticamente, por lo que yo he leído, hasta el 10% de los accidentes de tráfico se deben a la apnea del sueño. O sea, se duermen al volante, vamos. Se habla, o sea, que estamos hablando de una horquilla entre el 7 y el 10% según el consumo de alcohol. 10%, sí. Es que es una brutalidad. Es una brutalidad. Y además de una cosa que, como más adelante veremos, es evitable, es tratable. Así que es un tema importante. Muy bien, pues vamos a hacer un pequeño alto en el camino. A la vuelta hablaremos en profundidad de las causas de la apnea del sueño, de los ronquidos en general, y hablaremos de los tratamientos, pruebas, etcétera. Ahora nos vamos a publicidad y antes les dejo con el reportaje de la semana.
El sueño es una necesidad básica del organismo y gracias a él sobrevivimos. Tiene una función relacionada con la reparación de tejidos corporales, la conservación y recuperación de energía y procesos de reparación cerebral. Conforme aumenta la falta de sueño, podemos comprobar cómo se produce un deterioro en el funcionamiento diario. Tiene lugar una disminución del rendimiento intelectual con dificultades de concentración y utilización de la memoria, así como la capacidad de abstracción y razonamiento lógico. Disminuyen también los reflejos, produciendo un aumento del tiempo necesario para reaccionar a un estímulo, favoreciendo el riesgo de accidentes de tráfico, domésticos y laborales. Las necesidades básicas de sueño se sitúan sobre una media de 4 o 5 horas de sueño cada 24 horas. Y el resto de horas que dormimos contribuyen a mejorar nuestro bienestar y mayor calidad de vida, estimando que en una media de 8,3 horas podría encontrarse el punto óptimo de descanso. Casi un 20% de la población adulta sufre ronquidos. Las características más comunes en las personas que roncan son obstrucciones nasales, engrosamientos de la campanilla, paladar blando, etc. El denominador común es la existencia de un estrechamiento que puede tener lugar a diversos niveles de las vías aéreas altas, produciéndose una vibración intensa en el sonido que nosotros percibimos como ronquido. Compartir la habitación con un roncador puede ser desesperante, aunque existen propuestas prácticas para intentar mejorarlo. Si el ronquido empeora al dormir boca arriba, hay que procurar evitar esa posición. El aire seco puede irritar la mucosa nasal, por lo que puede ser útil instalar un humidificador en el dormitorio. El alcohol tiende a producir la relajación de la musculatura de la faringe, haciendo que vibre al pasar el aire y provocando el ronquido. El tabaco reseca la mucosa de las vías aéreas inflamándolas y es necesario tratar de no fumar. Hay personas que, además de roncar, sufren de manera repetida pausas de respiración cuya duración puede ser variable. Tienen mayor importancia médica aquellas cuya duración es superior a 10 segundos. Es característico de la apnea que dichas pausas intercalen entre el ronquido. Las apneas suponen un cese transitorio de la respiración y no deben de confundirse con la parada cardiorrespiratoria, ya que durante las apneas el corazón continúa latiendo. La persona que tiene muchas apneas suele despertarse con la sensación de no haber descansado. Suele sentir dolor de cabeza al despertar, así como sequedad de boca. Y es característica la existencia de un aumento del riesgo de accidentes de tráfico y de accidentes laborales. Suelen también aparecer cambios en el estado de ánimo, como son la irritabilidad, depresión, alteraciones en el rendimiento o pérdidas de la capacidad de concentración y de memoria. La prueba esencial para diagnosticar la apnea del sueño es el estudio de sueño. Requiere pasar una noche en el hospital. Es posible que el hecho de dormir en el hospital afecte a la forma en la que se duerme, pero lo esencial no es estudiar cómo se duerme, sino cómo se respira mientras se duerme. El tratamiento de elección, al menos para los casos más severos, es el tratamiento con presión positiva de aire. Consiste en una mascarilla nasal que se utiliza por las noches, siempre que se va a dormir y que se encuentra conectada por un tubo a un pequeño aparato que se coloca sobre la mesilla de noche. El aparato hace de compresor de aire, emitiendo una corriente de aire que se respira y que evita que la vía aérea se colapse, permitiendo respirar con normalidad toda la noche. El porcentaje de pacientes que resuelve su problema mediante el CPAP es muy elevado, superior al 90%. Establezca un horario de sueño regular, acostándose y levantándose siempre a la misma hora. Absténgase de fumar y de beber alcohol. Evite las siestas prolongadas. Realice ejercicio al menos 3 horas antes de irse a la cama. Realice alguna actividad relajante media hora antes de irse a dormir, como leer, escuchar música suave o dar un paseo. Realice una cena ligera 2 o 3 horas antes de irse a la cama. No beba líquidos justo antes de acostarse. Evite el café y el té en las últimas horas de la tarde y por la noche. Si ronca, evite dormir boca arriba, adoptando la posición de lado. Y por supuesto, no tome hipnóticos ni sedantes por su cuenta. Si tiene alguna duda, su farmacéutico puede solucionársela.